Ahora vamos a empezar esta discusión en español, hablando del Census 2020. Estamos aquí en Represent NYC, en la canal de MNN Networks, y estamos aquí con Lurie Danielle Favors. Ella llega del centro de Medgar Evans, el centro de Ley y Justicia Social, y estamos aquí con Juan Rosa, y él está parte de Naleo, que es una organización latino de gente, de oficiales electos. Y estamos aquí discutiendo este tema de Censos 2020. Y para empezar, nosotros trabajamos con el Censos por mucho tiempo, en la última década, asegurando que nuestras comunidades están representadas en este proceso gubernamental. Pero, ¿qué es el Censos para la gente que no ha recibido su noticia por parte del gobierno, que no han chequeado el correo, que no han visto ninguna noticia a través de la televisión o conocen el censo? ¿Qué exactamente es el censo y cómo se afecta a nuestras comunidades, Juan? Primeramente quiero decir muchísimas gracias para tenerme en esta conversación. Y aunque yo puedo hablar un poquito de español, me voy a hablar en inglés porque esa conversación está muy importante y quiero asegurar que todo el mundo me puede entender, ¿ok? Ok, so, Sin acento, Juan, ¿ready? es perfecto, Luri. The census is a survey of 10 questions that the government is required by the Constitution to take every 10 years to determine how much money every community is going to receive and how many political representatives you will be allotted. So, mi compañera Lori dice que el censo es una encuesta de 10 preguntas que se hacen cada 10 años para determinar cuántas personas viven en los Estados Unidos y así determinar cuántos asientos le caben a cada estado en la Cámara de Representantes del Congreso Federal. Muchísimas gracias. Y lo que, and what's important about this survey is that the government takes account of every single person, regardless of citizenship. And once they have a count of every person in every community, they feed those numbers into federal formulas that tell the government how much money your community is going to receive for things like schools, hospitals, healthcare services, transportation dollars, how much you'll receive for roads, for college preparation programs, for teachers. And in addition to determining how much money you'll receive, they also tell you how many votes you're going to have in your city councils, in your congressional spaces. So, la encuesta, de nuevo, no tiene nada que ver con estado de ciudadanía o de inmigración. No hace esas preguntas. Y después que se cuenta la población, ese número de población se usa en fórmulas que el gobierno usa para determinar inversiones en cosas como escuelas, hospitales, servicios médicos. Y también, además del Congreso, que lo mencioné anteriormente, también le deja saber al gobierno cuántos asientos se necesitan en los consejos municipales, en los ayuntamientos, en las asambleas, en los senados estatales. Y Juan, es importante mencionar que no es un ejercicio, es algo serio. En esta pandemia, eso es como se calcularon el nivel de ayuda que vinieron por parte del stimulus que Congreso mandaron para Nueva York en el primer paso. Es decir, exactamente calcularon usando el población para definir cuánto dinero, cuántos recursos mandaron a Nueva York para ayudar a luchar contra esta pandemia. Y cuando están hablando de estadísticas, diciéndole que Alaska tiene, tiene como $1 millón para cada persona que tiene el virus de COVID, en comparación de 27 mil por cada persona en Nueva York, eso fue directamente por parte de la población. Y cuando hicieron esa calculación, mandaron el dinero para Alaska y el dinero para Nueva York, solo usando población y ninguna otra cosa. Y por eso es algo que tenemos que hacer, no solo para ahora, para ayudar a nosotros en esta crisis, pero también para el próximo 10 años, para cualquier crisis que tenemos en el futuro. Juan, hablando del censo, yo sé que para nuestra comunidad es demasiado difícil identificar el cuestión de raza y cómo respondemos a esa cuestión. Yo sé que cuando yo estaba firmando el censo y yo estaba
una reunión con Lurie y ya me di cuenta de la campaña que tenemos de chequear el cajón sobre persona negro y que viniera esta cuestión en el census. Cuando llegué a ese punto, yo tenía un poquito de confusión y yo identifico como una persona de decente africano, yo soy boricua, y cuando llegué al punto de hacer herencia, ahí había un cajón donde podía checar puertorriqueño. Pero cuando llegué al punto de raza, fue un poquito de confusión. Y si yo no tenía la información y sabía la importancia de chequear negro, había un problema grave. Y quiero hablar de cómo respondemos a este tema, si somos latino o latinx, y también qué importa a checar ese caja. So, voy a dejar que Lurie responda a la parte de la importancia de por qué es importante decir, por ejemplo, que uno es negro, se considera negro, ¿verdad? O black, ¿right? Y qué connotaciones tiene eso. Pero antes quiero dejarle saber que, como usted, asambleísta, la mayoría de latinos están confundidos con esta pregunta, porque son dos preguntas, ¿verdad? Se le pregunta por origen nacional y después se le o etnia y después por raza, que es un concepto que, la verdad, en Latinoamérica, en la mayoría de los países latinoamericanos, no está tan desarrollado como lo está aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces nosotros en NALEO estimamos que la comunidad latina va a estar perjudicada por esa pregunta, ¿verdad? Porque las personas, primero está el hecho de que los latinos no son solamente latinos de un país o de otro, ¿verdad? Ya estamos donde hay generaciones de latinos que son originarios de dos opciones, ¿verdad? Puede haber un México dominicano, un puertorriqueño guatemalteco, ¿verdad? Ya no solamente es mexicano, puertorriqueño, venezolano, sino que las comunidades están mezcladas, ¿verdad? Como este país, que es una gran mezcla. Entonces, sabemos en NALEO que la manera en la que el censo está diseñado falla a la comunidad latina porque no nos deja, en verdad, enseñar cuál es la diversidad que hay en nuestra comunidad y también esa pregunta de raza, que es muy confusa. Por ejemplo, nosotros luchamos para que a la opción de negro, black, se le añadiera, por ejemplo, dominicano, ¿verdad? Como una de las opciones, porque eso le enseñaría a otros latinos que se consideran afrolatinos, ¿verdad? Decir, bueno, aquí me encontré, soy afroguatemalteco, ¿verdad? Que somos los garífunas, ¿verdad? O soy afrohondureño, afrodominicano, ¿verdad? Eso le enseñaría a ellos dónde poder ir. Pero esa opción no está. Donde está el negro, hay jamaiquino, hay de otros países del Caribe, de otros países africanos, pero no hay ningún país que es latinoamericano. Entonces, los latinos pasan por ahí y no se ven, no se encuentran, ¿verdad? Algunos latinos, por algún motivo, se consideran blancos, ¿verdad? Y hay una opción que dice blanco, pero la opción blanca también no tiene ningún país latinoamericano. No dice blanco y venezolano, sino que dice blanco, alemán, irlandés, escocés, árabe, ¿verdad? La comunidad árabe está mezclada con la comunidad blanca, pero el censo está imperfecto donde viene de la raza. Pero quiero dejarle tiempo a Lurie de que hable de la importancia de escoger una raza. Muchísimas gracias, Juan. Y lo que es muy importante saber es que aunque cada país tiene su propio sistema de la raza, por ejemplo, cuando yo vivía en la República Dominicana durante la universidad, toda la gente me dijeron, usted no está negra, usted está india. Y yo le di que no, yo soy Black American. Y ellos me dijeron, esto no es. Y entonces es importante saber que cada país tiene su propio sistema de los colores de la raza. Y lo que es importante saber es que en este país, en los Estados Unidos, even though personally you do not identify as a Black American, it's important to know how race works here. And if you are someone who can trace your heritage to the Pan-African diaspora, then you are someone who needs to, on the census, identify as Black. Why? Because Black is a racial category that in this country brings with it certain protections.
anti-discrimination protections, employment protections, civil rights protections, voting rights protections. So this is not about how you identify personally, because we often think of Black or Black American as a very specific cultural group. This is about how race works in this country to provide access to certain protections. And we should know that during the 40s, 50s, and 60s, when there was an influx of Latinx immigration into this country, there was an effort to tell all Latinos that they should identify as white, which is a political tool that many, many countries use to determine the numbers for their own purposes. But in this country, if you are someone who is able to trace your heritage and it includes people of African descent, then you may want to check Black on the census and then write in your national country of origin. You can write in Dominican Republic, you can write in Jamaica, Nigeria, but you will be able to do so recognizing that racially, you're going to ensure that your community has access to all of the protections that it needs. Sí, lo que dice mi compañera Lori es que lo dijo en español, ¿verdad? Que el concepto de raza en Latinoamérica, cada país tiene su concepto de raza, ¿verdad? Y cuando llegan a los Estados Unidos, es un concepto de raza totalmente diferente. Y lo que ella dice es que la importancia de uno, si uno se considera que tiene influencia africana en su país natal, ya sea en el Caribe, ya sea en Norteamérica o Sudamérica, si hay una influencia africana, negra, ¿verdad? Le exhortamos a que en el censo, como raza, ponga negro. ¿Por qué? Porque no es algo simbólico, es algo que tiene poder legal. La raza negra, ¿verdad? Ser negro contrae protecciones legales en derechos civiles, derechos de empleo, derechos económicos, y abogados, como Lori es una abogada, pueden ir a corte basado en los datos del censo, es decir, a esta comunidad se le está discriminando por el número alto de negros o negras que hay en la comunidad, ¿verdad? Y son esos datos del censo que los abogados y las asociaciones usan en corte para reclamar los derechos de nuestras comunidades. Así que cuando usted marca en el censo ser negro o ser blanco, no es algo simbólico, es algo que tiene carga legal y contrae protecciones de nuestro gobierno y de nuestras leyes. Y para recordar a la gente, eso también trae recursos. Eso trae 1,000,000,000 que se va a diferentes programas para apoyar a nuestra comunidad, para apoyar a diferentes instituciones como el Centro de Puerto Rican Studies, si fuera Hunter, o si fuera el Caribbean Cultural Center and African Diaspora Institute. Esas organizaciones que se enfocan en nuestra cultura y también, eso son culturales, pero tenemos diferentes organizaciones enfocadas en justicia social, en diferentes programas para apoyar a la comunidad negra aquí en Estados Unidos. Esos programas no reciben los recursos necesarios si no elegimos al caja negra durante esta cuestión. Pero Juan, ok, hemos contestado a las diferentes preguntas, tenemos una boricua, ¿qué caja tiene que elegir? Estamos diciéndole que tiene que elegir el caja negra en este censo y también para las personas multiétnicas, que tiene esta cuestión en su mente. Yo recibí una pregunta de Esmeralda que identifica como una americana nativa y también negra. ¿Cuáles tiene que elegir para representar a su raza? No sé si tiene una contesta para eso, pero además yo creo que estamos diciéndole que elige negra. So, Esmeralda, lamentablemente el censo te va a escoger una, ¿verdad? Puedes poner Native American, puedes poner Black or White, pero el buró del censo, la agencia, va a escoger solamente una raza. Y esa es una de las dificultades y de las deficiencias de este censo. Se trató de cambiar para que las personas pudieran identificarse como multiracial o multinacional, pero ahora mismo, el censo del 2020, tú puedes escoger las dos cajas, ¿verdad? Puedes escoger negra y poner puertorriqueña, y después Native American y poner Cherokee o Azteca, ¿verdad? Pero el censo al final va a escoger una de las dos, lamentablemente. Gracias, Juan. Muy importante para la gente que están tratando de decidir si eligen una caja o más de una.
¿Dónde estamos ahora en este punto? Porque ya estamos en el proceso, no estamos pensando y preparando para el censo. El censo llegó, está pasando, empezó el 1 de abril, y si estaban checando por el internet, empezó antes de eso, como el 12 de marzo. ¿Dónde quedamos en los números, en los datos, y cómo comparamos a diferentes lugares? Si nos pueden avisar a nuestros visitantes que están aquí con nosotros. Sí. Bueno, hasta ayer, al final de la tarde, el estado de Nueva York tenía una tasa de respuesta de 53.7%. Son un 53.7% de todos los residentes del estado de Nueva York ya han contestado al censo. En Manhattan, ese número es 50%. O sea, 50% de los residentes de Manhattan han contestado al censo. En East Harlem, el número es más cerca de Manhattan. En todas las áreas de East Harlem están entre un 50% y 51%. Están por debajo del estado, que es 53%, pero sí queremos hacer hincapié en que, por ejemplo, en Aleo, nuestra oficina, nosotros seguimos los datos de 5 estados, o Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts, Rhode Island. Y de esos estados, el más bajo es Nueva York, ¿verdad? Claro, si tú ves que el COVID-19 ha afectado a nuestro estado con más virulencia que a otros estados, claro, se entiende que vamos a tener una tasa más baja de participación. Pero históricamente en Nueva York siempre hemos tenido una tasa un poco más baja que otros estados. Y como resultado, como dijo Lori hace un rato, en el 2010, por ejemplo, perdimos 2 asientos del Congreso. ¿Verdad? Ahora tenemos 27 congresistas. Y se espera que por procesos naturales de la gente que se está mudando hacia la Florida o hacia Texas, hacia Arizona, como quiera íbamos a perder 1 asiento adicional este año, pero se espera que si el conteo es demasiado bajo, podemos perder hasta 2 asientos más en el Congreso, ¿verdad? Y como dijo el asambleísta hace un rato, cuando tú miras que el dinero que le llegó al estado de Nueva York basado en los números del censo es mucho más bajo como proporción que, por ejemplo, Alaska o Wyoming, ¿verdad? Sabes que nuestros congresistas tienen que pelear por los recursos que les toca a cada estado, ¿verdad? Y ahora mismo estamos peleando con 27 congresistas y pueda que si nos pasa otra tragedia en algunos años más, tengamos que pelear con solo 25 congresistas, ¿verdad? Y esos asientos no desaparecen, no se van al aire, se van a otro estado, ¿verdad? Se van donde la población está creciendo, se van a Florida, se van a Texas, se van a Arizona. Y por eso es muy importante, de nuevo, que llenemos el censo. Es importante, estamos perdiendo recursos financieros, estamos perdiendo poder política cuando estamos hablando de este tema de censos y la importancia. Para nuestra comunidad, que tiene muchos inmigrantes, ¿cuál es el mensaje para ellos cuando hablamos del censo? Yo sé que comentamos y tenemos una frase hard to count, difícil de contar, a varios grupos, especialmente a los inmigrantes. ¿Cómo podemos conectar con ellos y qué tipo de consejo podemos darles a través de este procedimiento? What we need people to know now is that literally the reality we're dealing with today, the lack of healthcare funding that we have to address the issues that we're experiencing with the virus, that is as a result of the decreased funding that we have had over the past 10 years because of the last census count. So it's important that people recognize that the reality we have right now, that we're struggling through right now, is partially due to the lack of census we had 10 years ago, because we are stuck with those results for a 10-year period. We need people to recognize, as my colleague Juan said earlier, the next 10 years, the 10 years between 2020 and 2030, it's not about, it's about reconstruction. It's going to be about rebuilding our communities after navigating this crisis. And if we don't have a census count this year that is going to accurately reflect the numbers in our community, for the next 10 years, our communities are going to struggle. We always give the example, if you live in a community of 100 families, and those families are supposed to get
$100 in census education funds every year. If only 40% of the community shows up, or 50% if you're in Manhattan, then you're only going to get 50% of the budget that you need for those children. And yet all 100 families are going to need education services for their babies. If you live in a community that doesn't have, that only has a 40% census rate, your hospitals are only going to be funded at 40%. Your schools, your medical facilities, your senior citizen centers, your grocery stores, all of them are going to have 40% of what they should have because of a census count. So we need our communities to know that today we need you to fill out the census so that our next 10 years worth of tomorrows are going to be better than the last. El consejo de Lori es que la crisis que estamos viendo ahora en nuestras comunidades es directamente relacionada con la baja tasa que tuvimos en el censo 2010. El censo 2010, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, el conteo fue del 62% de la ciudad. Solo el 62% de la ciudad se hizo contar en el 2010. Como resultado, cuando confrontamos con esta crisis de sanitaria, ¿verdad? Esta crisis de salud, tenemos menos recursos en salud, en hospitales, ¿verdad? Y ese es el impacto del censo, ¿verdad? Que el censo cuenta para programar y para repartir dinero, repartir recursos, ¿verdad? Y, por ejemplo, Lori pone el ejemplo que si en una comunidad hay 100 familias o 100 personas y están supuestos a recibir $100 para escuelas, ¿verdad? Y solamente un 40% o un 50% de esos 100 se hacen contar, el gobierno no deja de servirle a los demás, ¿verdad? Todavía sigue sirviéndole a esas 100 familias con un 40% de recursos, ¿verdad? Y ahí es que está el truco, ¿verdad? Que el censo es mira al futuro, ¿verdad? Estamos mirando al futuro. ¿Cómo, qué número de neoyorquinos, de gente del barrio, de East Harlem, de Manhattan, de Brooklyn, cuántas personas va a haber en nuestra ciudad para que los oficiales electos y los burocráticos hagan decisiones de dónde mandar el dinero federal, ¿verdad? Y eso va a ser bien importante en los próximos 10 años, porque vamos a entrar en una fase de reconstrucción de nuestra economía y nuestra sociedad. Y también quiero hacerle hincapié, como inhaleo, que los inmigrantes sepan que son como cualquier otro americano. El censo no hace diferencia entre ciudadano americano, ciudadano dominicano o ciudadano boliviano, o inmigrante o no inmigrante, nacido aquí. El censo no quiere saber eso. El censo quiere saber quién está vivo o viva el 1 de abril de cada 10 años, para así poder repartir los asientos del Congreso a cada estado y también usar esos datos para fórmulas de inversión de programas y de dineros federales. Juan, eso fue un punto muy importante que no tiene que ver con ciudadanía. Es solo un conteo de cuál persona está en este país, en este estado, en esta dirección, en este momento. Pero si puede comentar un poquito sobre privacidad, porque nuestra comunidad inmigrante siempre se preocupe que mira, si yo no tengo mi documentación, esta información se puede pasar a otra parte del gobierno y me da problemas con impuestos, con inmigración. Dime, ¿cuáles protecciones existen en este proceso para asegurar que no afecta negativamente a los inmigrantes? Perfecta pregunta, asambleísta. Primero, el miedo que tiene la comunidad latina inmigrante acerca del censo es un miedo que tiene buenas fundaciones, ¿verdad? No es algo que se inventaron de la nada. Hubo un proceso el 2019 para añadir una pregunta de ciudadanía en el cuestionario del censo. Gracias a la acción de muchas organizaciones, también, por ejemplo, el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York, que se querellaron ante la Suprema Corte contra el Buró del Censo, no hay una pregunta de ciudadanía en el censo. Y eso fue gracias, de nuevo, a la acción de muchas organizaciones como MALDEF, the Mexican American Legal Defense Fund, y, de nuevo, como oficiales como Leticia James y en la ciudad de Nueva York. Pero aún, una encuesta que nosotros hicimos de octubre a diciembre del año pasado en Naleo, dice que un 48% de los encuestados latinos creen que hay una pregunta de ciudadanía en el censo.
Y si miras a la comunidad indocumentada, el número es mayor. O sea, un mayor número de indocumentados cree que hay una pregunta de ciudadanía en el censo. La respuesta es que no. Y que además la información del censo está protegida por el título 13 del Código Penal estadounidense. Quiere decir que si un oficial de censo o si alguien en el censo viola la privacidad de cualquier persona, cualquier formulario, se enfrenta a 5 años de cárcel y a $250,000 en multa. La información del censo está protegida por el título 13 del Código Penal estadounidense. El censo está pasando ahora. ¿Qué podemos decir a la gente si todavía no lo ha hecho, todavía están pensando de hacerlo? ¿Qué exactamente y cómo pueden llenar el censo? Si no puedes decir, Lori, what do we gotta do to get this done? Go to my2020census.gov. You can fill out the census online or call 844-330-2020 to fill out the census over the phone, or you can fill out the paper form that most communities should have already received by now. Sí, el número en español, si quieren hablar con una persona, si no quieren ir al internet, el número en la página web es my2020census.gov o mi2020census.gov. Ahí hay una opción de hacerlo en español. Si no quieren esa opción, si no tienen esa opción, ¿verdad? Por ejemplo, la página web se puede hacer en el móvil, se puede hacer en el celular, se puede hacer en una tableta o en la computadora, ¿verdad? Así que puede hacerlo en cualquier parte. Y si no lo quiere hacer así y quiere, por ejemplo, hablar con una persona en español, puede llamar al 844 o 468-2020. 468-2020. Para responder en español. Gracias, Luri, gracias, Juan, y gracias a todos ustedes por estar aquí con Asamblea de Rodríguez en este programa Represent NYC en la canal de Manhattan Neighborhood Networks sobre este tema tan importante del censo. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Muchísimas gracias y adiós.